Buenos días a todos, a todas. Jorge, querido amigo, señor ministro de Gobierno, señor secretario general, quiero dirigir estas palabras en nombre propio, pero también del señor gobernador de la provincia, que está en visita oficial en este momento en la ciudad de Bariloche. Para nosotros es un acto muy importante este, porque se articula con otras decisiones que ha tomado nuestro gobierno en los últimos tiempos y que tiene que ver con la restitución y reparación de derechos que el sector público perdió en los últimos años, en las últimas décadas. Esto que estamos hoy concretando se articula con la restitución que hicimos del derecho a cobrar la zona desfavorable a casi 20.000 trabajadores estatales, la restitución del derecho a cobrar por antigüedad, la bonificación por antigüedad a los trabajadores de la salud pública de la provincia de Río Negro, la restitución del derecho de los trabajadores estatales del sistema de aumento automático de categorías, y estamos pagando lo que el Estado le debía por ese concepto a miles de trabajadores estatales. También se articula con la recuperación de la obra social IPROS, que no solamente está al día con el pago de sus obligaciones con sus afiliados y prestadores, sino que también amplió el universo de cobertura de las prestaciones que la obra social realiza. Y este acto del día de hoy es también un acto que se articula, como decía recién, con estas decisiones que ha ido tomando nuestro gobierno. Tiene que ver con sanear una situación de vulneración de derechos que ustedes tenían y que, bueno, producto de una decisión política que tomó el gobernador, como bien lo explicó recién Jorge, nosotros fuimos trabajando en los últimos meses para llegar a un acuerdo que permitiera, como decía recién, sanear el derecho que había sido pisoteado y que obviamente lo tiene a ustedes como principales damnificados de esa acción. Desde luego que, y esto es importante señalarlo, las consecuencias de esta decisión que el gobierno nuestro ha tomado, que se consagró en la ley que votó la legislatura y en la reglamentación del texto legal que acabo de entregarle al amigo Jorge, es un beneficio que se extiende a todos los extrabajadores del Decreto 7, que están de alguna manera representados en ustedes aquí, en este patio colonial de la Casa de Gobierno, de la capital de la provincia. Y digo que están representados en ustedes porque son muchos los rionegrinas y rionegrinos de distintas ciudades de la provincia que comparten con ustedes la misma situación. Es decir, todos ustedes que son vecinos y vecinas de la capital de la provincia representan también a los roquenses, a los chipoleños, a los barilochenses, a los vecinos de Villa Regina, de San Antonio, es decir, todos los rionegrinos y rionegrinas de todo el vasto territorio provincial que fueron literalmente estafados cuando fueron involucrados en este régimen sui generis del Decreto 7, que finalmente, con esta reparación que hace el gobierno de la provincia, se logra sanear de manera definitiva. En nombre entonces del gobierno de la provincia, les quiero agradecer fundamentalmente a la comisión que lideró el amigo Jorge Mosqueira por haber permitido que en un proceso de diálogo, de construcción de consenso y de acuerdos, pudiéramos arribar a esta solución que a nosotros nos llena de mucho orgullo, porque, como decíamos recién, ha sido un objetivo de nuestro gobierno reparar derechos, sanear derechos y restituir derechos. Y esta acción de hoy se constituye en esta misma decisión que hemos apuntado para hacer justamente de nuestra acción de gobierno una acción reparadora de los derechos que oportunamente habían sido pisoteados, negados, ignorados y en muchos casos objeto de estafas. Muchas gracias.